Señoras, señores, niños y jóvenes, usted que acaba de adquirir este DVD no va a encontrar una banda de músicos tocando en un teatro. Usted se va a encontrar con todo lo contrario. Por ejemplo, va a encontrar una banda de músicos chiflados cruzando el Amazonas en un barco. Va a encontrar tiroteos, teatro en el campo, música en la calle, de todo menos glamour y música prefabricada. ¡Pase y vea! Fue por mayo, en pleno invierno porteño. Salimos sin saber cuándo volveríamos, qué pasaría el otro día, en qué pueblo tocaríamos, quién se despediría o quién llegaría. La ruta empezó a ser nuestra casa, la calle nuestro escenario, la música nuestra voz. Esta es la historia de nuestro viaje por Sudamérica. Después de 8 meses, podemos decir que esto recién empieza. Manera de contrarrestar esa poca llegada que uno tendría si esperara que viniera una gran producción o algo para permitirte a vos llegar a otros sectores. A veces esas cosas no llegan, entonces uno tiene que salir. Y ahí es donde entra la diferencia y los cracks en la cabeza que le pueden armar los músicos y al grupo como tal, de que, bueno, pero para eso es tengo que desprender un montón de cosas. Hoy viene Australia, la envidia ya la pasamos. Es la respuesta a eso. Si ya estás viajando es porque vos lograste ese desprendimiento y porque ahí realmente sos un músico, independientemente de cuánto hayas estudiado y en qué facultad, con qué maestro y cuánto toqué.
por cuántos procesos de cambio en su integrante ha pasado también la agrupación en estos meses de gira. Y bueno, también eso tiene que ver con contradicciones internas del grupo, ¿no? Que se van generando naturalmente por un posicionamiento político que adquiere la banda, sus integrantes, por un nivel de maduración, por un nivel de desnudarse ante una realidad que no era ajena antes y ahora la estamos enfrentando de manera directa. Y bueno, evidentemente van a haber integrantes que se van a sentir más débiles ante esa situación, ¿no? No quiere decir esto que los más aptos perduren en una gira, sino que los más adecuados, yo diría, es estar desnudos. Vamos para arriba, vamos para abajo. Vamos para Cerro de Tigre con todos los culiaos. Dale, Tito. Viene el pastor y viene Fatiga atrás, y luego viene Caro y los otros con pa' atrás. Salieron del sur, vestidos de piel, con el corazón y canciones brillando en la luz. Abrazan al sol, sonríen al mar. Claro, hemos estado en lugares donde no tenemos agua, luz, donde dormimos todos juntos, donde sabemos que hay ratas, que hay cucarachas. Pero bueno, nada es gratis, ¿viste? Como dice la canción de Los Redondos, la vida sin problemas es matar el tiempo a los bobos. Así que aquí estamos, al mal tiempo, esta cara.
sol, o aunque esté nublado, como me gusta el mañanero. A mí me gusta, es que tengo una ladera, un televisor, una chica que me espera, un gran amor, tengo una ladera, un televisor y un casi de hormigas negras, un gran amor. ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta el mañanero! ¡Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta el mañanero! Señoras y señores, hormigas negras a disposición del pueblo venezolano y de América Latina, juntitas. Todas las mañanas cuando me levanto, aunque salga el sol o aunque esté nublado, como me gusta. A mí me gusta, es que tengo una heladera, un televisor, una chica que me espera. Gran amor, tengo una heladera, un televisor y un casillo de hormigas negras. Un gran amor, súbele. Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta el mañanero. Cómo me gusta, cómo me... A ver. Yeah, oh. Yeah, 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 yo. Un poquito más, la revolución bolivariana, las voces de las mujeres y los hombres, fuerza. Thank you.
conciencia de mucha gente, que te abre la puerta de su casa, que cada evento que hay en un barrio donde vamos, tenemos las puertas abiertas para volver a ir, ya incluso no como músico, sino como amigo, que fue lo que nos pasó en las comunidades de campesinos donde fuimos, ¿no? El compromiso solidario, pero ya apostando con ese nivel de conciencia a un mundo mejor, a un país mejor, a una América Latina más superadora desde el punto de vista de la cultura. En toda una publicidad capital, el cual solo te exige que gastes para poder disfrutar. Aquí en el barrio lo puedes hacer sin gastar ni un medio, simplemente con participar, simplemente con apoyar. Y simplemente con mostrarle una sonrisa a tu vecino, mostrarle una sonrisa a los niños. Hoy, aquí en la calle Altamira, actividades deportivas y culturales. Hormigas Negras. Se encuentran aquí reunidos, hacen posible que la organización se dé para crear actividades como esta. Es simplemente mostrar un gesto humanista, un gesto de verdadero valor y sentido social. Por eso hablamos de un sistema socialista, el que va emprendido en la igualdad de condiciones, igual en la igualdad de oportunidades. Hormigas negras. Formigas negras. Formigas negras. Formiga preta, directamente de Argentina. Para vos. Sábado, domingo. ¿Dónde hay gente? Pregunta para ti, ¿dónde? ¿Dónde hay más gente? ¿Ustedes van embora cuándo? Para sábado, domingo. Sábado, domingo. O sexta, sábado, domingo. ¿Vosé te en fuego? ¿Vosé te fuego? ¿Vosé te fuego? Passa som! Agora passa som! Você fa... Eu falei, passa som agora! Demônio! El demônio! Marcela fue la culpable! Mala! Como? Cachaza, agua de coco. Cachaza es una cosa fraquita. Y me dijo, fresca, así me dijo. Me dio una, dos, tres, cuatro, cachaza. ¡Cachaza! 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 ¡Cachaza!
vamos a incorporar en ese contacto directo con la gente, de involucrarla a esa gente que nos estaba viendo en todos los espacios públicos, incluso en lugares convencionales cerrados donde van las bandas a tocar, de incorporar al público como actor. Empezó a surgir esa idea en la banda y en la calle sobre todo, así todo como práctica diaria en la calle, la idea de teatralizar un poco la situación. Entonces aparece el baile del cangrejo, aparece una gorra, ¿no?, que se pasa de manera improvisada, aparece en escena donde se va involucrando a la gente a participar. O sea, la banda en sí deja de ser meramente un espectáculo de música, sino que también pasa a ser un espectáculo donde la gente se ríe, se revela, porque también hay gente que putea a los policías cuando nos quieren venir a sacar, porque hay gente que baila y dice cosas, hay gente que participa levantando la mano y pidiendo la opinión sobre un tema que escuchó por ahí, que decía Tercer Mundo, no sé. O sea, nos dimos cuenta que también podíamos incorporar el teatro, la música, la política, ¿no?, en esto que es el rock tan amplio como movimiento. Bueno, ustedes saben que la locura solamente es una manera de evadirse de las realidades más feas. ¡No! ¡Suelta a los niños, cangrejo! ¿Qué hace, señor? ¡No! ¡No! ¿Por qué le hace burla a la gente? ¿Qué hace, señor? No, puede hacer así, ¿no? Todo enojado. También tiene esa manía, sí. Se ha formado una nueva pareja. Ah, ahora hacer un baile. Te va a enseñar el baile del cangrejo, el famoso baile del cangrejo. Ah, 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 ah. ¡Cangrejo! Ajá. ¡Cangrejo! Uh-huh. ¡Cangrejo! El baile del cangrejo. Cangrejo, no los puede convencer. Este no me sirve. No, señor. Ajá. Usted no mata a la chica y te quedaste con el señor, cangrejo. Usted no se preocupe que. ¡No! No, ¿qué hace, señor? ¿Qué está haciendo? Muy bien, 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 va bien, ahí va bien, va bien. ¡Esa! Ahí sigue, 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 el baile del cangrejo. ¡Eso! Ahora es el baile. El baile del cangrejo, señores. Todo sucede en la calle. Ahí va la viejita a pedirle sal a la vecina, el pibe a enamorarse por primera vez, el buhonero a gambetear la ley. Pero miren a ese que intenta ordenar la calle, quiere controlarla, que solo la uses para ir a comprar o para ir de una cárcel a otra. No bailes, no grites, no toques, y si salís, anda con miedo, pibe. Pero miren este ruedo, están casi todos, y ahí es donde vamos con la música, ahí donde todo sucede, donde los pueblos se encuentran, se pelean, se rebelan, se expresan. Flores, flores.
floreciera como florecen las flores. Ahora nos vamos a invitar a un amigo. Nos va a presentar él porque habla bien portugués. Oye, hecho, ¿todo bom? Bom com vocês. Espero que eles gostem. Eles são argentinos, né? Eles vêm muito longe, Sudamérica tudo, né? Eu tenho faz 10 anos, sem esse negócio aqui. A festa muito bonita, né? Vocês gostaram ou não? Gostaram? É, eles gostaram. Eles acharam muito bacana. Gente que vem esforçada já faz tempo, sabe? Viajar de um país para o outro, vocês sabem, né? Não é nada fácil, né? Pior estar onde não tem ninguém, né, cara? É um pouco difícil. Espero que vocês gostem de tudo o que eles estão fazendo e deem valor ao esforço que eles estão fazendo. Tá bacana? Obrigado! Lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar, un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. Yo soy del tercer mundo.
yo creo que fue la revolución, a lo mejor no desde lo institucional, donde encontramos el ámbito para desenvolvernos nosotros, sino de lo popular. La revolución que está en el pueblo, a veces, muchas veces, y gran parte de esas veces, está institucionalmente, está planteando eso, conceptos nuevos de cómo generar música, a su vez vinculada con todos esos procesos sociales desde abajo. Porque Hormiga Negra es una banda musical de abajo. Para, me quedo bien de letra, venga, habla de la letra. De mamá. No te rías, saca el otro pie y se mete. No, toca fatiga, toca. Avísame. ¿Todo con la música? Para que lo pueda editar, tipo, ¿no? Sí. Pásame una gorra. Va. 1, 2, 3. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. De nuevo. Al mismo lugar. Dale, dale. 1, 2, 3. ¿Para qué voy a esperar a que entren los bien? Bueno, ya le pusiste. Pase, señora, si quiere. Pase. ¿Quiere que baile, doña? No, que baile. Ay, ay, ay. Más atrás. We'll be right back.
dispare, dispare. La libera sabe de Colombia 2080. Viene los médicos, marca uno. Viene los médicos, los médicos, los chorros, los médicos. Viene los médicos, vamos los médicos. El médico Orqueta. Nazi, culero, nazi. Fíjate el pelito, fíjate el pelito, va todo cortito. ¿Le gustó Santa Cruz, pelucón? Santa Cruz y Polaina. Polaina. ¡Que viva Bolivia y su presidente! ¡Que viva Evo Morales! ¡Que viva el gobierno de Bolivia! ¡Que viva Álvaro Linera! ¡Que viva Evo Morales! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva Bolivia y su gobierno! ¡Que viva los Moyas! Nuestro compañero latinoamericano, luchador indígena, el señor presidente Evo Morales. ¡Evo! ¡Evo! Hasta acá llegó la mano. ¡Allá qué pasa, che! De este pueblo. Empezamos a escuchar tiros y cuando nos asomamos por ahí y gente que, digamos, que corría a todos asustados, ¿no? Y nos asomamos por ahí y venía esta tanqueta y, claro, con los policías motorizados y venían a los tiros ellos, ¿no? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Come on.
de la mañana, ojos claros, piel morena, mi virgencita americana. Eso, protectora de los pobres, crisol de todas las razas, transformaste a nuestra tierra, el continente de esperanza. La gente me pregunta por qué te canto, yo les contesto con mucho encanto. Fuiste la luz en la oscuridad, fuiste la alegría en la tristeza. Ay, virgencita de Guadalupe, estrellita de la mañana, ojos claros, piel morena, mi virgencita americana. Eso, protectora de los pobres, crisol de todas la raza, transformaste a nuestra tierra en continente de esperanza. El continente de esperanza.